con il segno della croce è il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo». Il regno dei cieli. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Como todos pueden ver en este momento, estamos conectados con el aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano, transmitiendo en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 31 de agosto de 2022. El Santo Padre ya ha saludado a los presentes en el aula Pablo VI y ha comenzado la audiencia, como siempre, con la lectura del Evangelio, una lectura bíblica. En este caso, la lectura es tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44, 47 y 48. Bien, a todos aquellos que en este momento nos siguen a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live o YouTube, y también aquellos que nos escuchan a través de las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten, reciban todos un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz. También un saludo de Adriano Vital en el control técnico y en la coordinación, Sor Bernadette. Y bien, estamos escuchando, como siempre, la lectura del pasaje evangélico que inspira esta audiencia de hoy en varios idiomas. En esta audiencia general, el Papa Francisco abre un nuevo ciclo de catequesis, esta vez dedicadas al discernimiento. Y en esta primera catequesis del Santo Padre, él tratará de responder a la primera pregunta: ¿qué significa discernir? Recordamos que el mismo Papa Francisco el miércoles pasado anunció que cerraba así el ciclo de catequesis sobre la vejez. Casi una veintena de catequesis dedicada a los ancianos, al mundo de las personas ya mayores. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve». Palabra del Señor. Bien, acabamos de escuchar la lectura del Evangelio en nuestro idioma. Sigue ahora en portugués. Lectura del Evangelio segundo São Mateus. Jesus disse: «O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra,
dejó lá bien escondido. Bien, aprovechamos estos minutos precisamente para saludar a todas aquellas emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten en este miércoles 31 de agosto. Ellas son de España, Setel Montevé en Alicante, de América Latina, Radio ACD en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Caritas Universidad Católica Asunción, Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio Mariana en República Dominicana y Haití, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en República Dominicana, Radio María en El Salvador, en Panamá, en Venezuela, y también a las emisoras de radio y televisión de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN y ESNE Radio y Televisión, El Sembrador Nueva Evangelización. Saludos a todos los que nos siguen a través de estas emisoras que nos retransmiten. Bien, luego de la lectura del Evangelio en árabe y en polaco, escucharemos las palabras del Santo Padre, la primera catequesis de este ciclo dedicado al discernimiento. Jezus rzekł: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Królestwo niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Oto Słowo Boże. Bien, desde la ciudad del Vaticano, Vatican Media Radio y Vatican Media Radio Vaticana, estamos transmitiendo en directo la audiencia general del Papa Francisco que hoy se desarrolla en el Aula Pablo VI del Vaticano. Nos disponemos a escuchar las palabras del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi. Iniziamo oggi un nuevo ciclo de catechesi. Abbiamo finito le catechesi sulla vecchiaia. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Hemos terminado el ciclo dedicado a la vejez y hoy el tema es el del discernimiento. El discernimiento es un acto importante que concierne a todos porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En todos ellos se realiza un proyecto de vida y también nuestra relación con Dios. Con imágenes tratadas de la vida ordinaria. En el Evangelio Jesús habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida ordinaria. Por ejemplo, describe al pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos, al mercader que sabe identificar entre muchas perlas a la de mayor valor, o el que arando un campo encuentra algo que resulta ser un tesoro. Anche di perizia e anche di volontà.
A la luz de estos ejemplos, el discernimiento se presenta como un ejercicio de inteligencia, de habilidad y también de voluntad para aprovechar el momento favorable. Son condiciones para hacer una buena elección. Y también hay un coste necesario para que el discernimiento sea operativo. Para desempeñar su oficio lo mejor posible, el pescador cuenta con la fatiga, las largas noches en el mar y el descarte de una parte de las capturas, aceptando una pérdida de ganancias por el bien de los destinatarios. El comerciante de perlas no duda en gastar todo para comprar esa perla. Y lo mismo hace el hombre que ha tropezado con un tesoro. Situaciones inesperadas e imprevistas en las que es imprescindible reconocer la importancia y la urgencia de una decisión que hay que tomar. No hay uno que la prenda por nosotros. Tenemos que tomar nuestras decisiones, no hay nadie que las pueda tomar por nosotros. No se puede decir, he perdido esto porque ha decidido mi esposa, mi esposo, a mi hermano. Uno es libre de tomar decisiones, de elegir. Por eso es importante saber discernir. El Evangelio sugiere otro aspecto importante del discernimiento. Implica los afectos. El que ha encontrado el tesoro no siente ninguna dificultad en venderlo todo. Tan grande es su alegría. El término utilizado por el evangelista Mateo indica una alegría muy especial que ninguna realidad humana puede dar, y de hecho vuelve a aparecer en muy pocos pasajes del Evangelio, todos ellos referidos al encuentro con Dios. Es la alegría de los magos cuando, tras un largo y penoso viaje, vuelven a ver la estrella. Es la alegría de las mujeres que regresan del sepulcro vacío tras escuchar el anuncio del ángel de la resurrección. Es la alegría de los que han encontrado al Señor. Es la alegría de tomar la decisión justa. En el juicio final, Dios obrará el discernimiento hacia nosotros. Las imágenes del agricultor, el pescador y el mercader son ejemplos de lo que ocurre en el reino de los cielos, un reino que se manifiesta en las acciones ordinarias de la vida que nos exigen tomar posición. Por eso es tan importante saber discernir. Las grandes elecciones pueden surgir de circunstancias que a primera vista parecen secundarias, pero que resultan ser decisivas. Pensemos en el primer encuentro de Andrés y Juan con Jesús, un encuentro que nace de una simple pregunta: Rabí, ¿dónde vives? Vengan y lo vean, y lo verán. Un intercambio muy breve, pero es el comienzo de un cambio que marcará toda una vida. Años después, el evangelista seguirá recordando aquel encuentro que lo cambió para siempre. También recordará la hora. Eran como las 4:00 p.m. Es la hora en que el tiempo y lo eterno se encontraron en su vida. En una decisión justa se encuentra la voluntad de Dios. Tomar una decisión justa después de un camino de discernimiento es el encuentro con Dios. Por tanto, conocencia, experiencia, afecto y voluntad.
Por lo tanto, el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad son algunos elementos indispensables del discernimiento. A lo largo de estas catequesis veremos otras igualmente importantes. El discernimiento, como he dicho, implica un esfuerzo. Nosotros tenemos que estar continuamente discerniendo, tomando decisiones dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Según la Biblia, no encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. Dios nos invita a evaluar y elegir. Nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es un reto. A menudo hemos tenido una experiencia, elegir algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era, o saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo. El hombre, a diferencia de los animales, puede equivocarse, puede no querer elegir correctamente. La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre una instrucción precisa. Si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal, y que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia para ti, para los demás y para el mundo. Puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte. Una enseñanza fundamental no es casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el hombre. De la mente, del cuore, que no debemos fare prima di prendere una decisione. El discernimiento es faticoso, pero indispensable para vivir. El discernimiento es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo requiere una relación filial con Dios. Dios es Padre y no nos deja solos. Siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos. Pero nunca impone una voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Y es que Dios no nos quiere esclavos, nos quiere libres, y el amor solo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario discernir. ¿Qué es necesario? ¿Cuál es la alternativa y la decisión para tener una vida de más amor? Que el Espíritu Santo nos guíe, invoquémosles cada día, especialmente cuando tengamos que tomar decisiones. Bien. Hemos escuchado la catequesis del Santo Padre dedicada al discernimiento. Y como siempre, a continuación escucharemos el resumen, la síntesis de la catequesis en los 8 idiomas, idiomas que forman parte, ¿no?, de estas transmisiones de la audiencia general. Que vous avez apporté à cette intention. Voici maintenant un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, como siempre, comienza el lector de lengua francesa con este resumen de la catequesis. Car les choix sont une partie essentielle de la vie, qu'il s'agisse de esta choisir catequesis dedicada al discernimiento.
que como dijo el Papa, es un acto importante que concierne a todos, porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Desde la elección de un objeto, de una relación, y especialmente de nuestra relación con Dios. Dans des situations inattendues où il est important. En esta síntesis en francés, se destaca que el discernimiento se presenta como un ejercicio de inteligencia, de delicadeza, pero también de voluntad para aprovechar el momento oportuno. Son las condiciones necesarias para hacer una buena elección en situaciones inesperadas en las que es importante y urgente tomar una decisión. Dieu nous invite à évaluer et à choisir. Il nous a créés libres et il veut que nous exercions notre liberté. Connaissance, expérience, affection, volonté, voilà. Conocimiento, experiencia, afecto, voluntad son algunos de los elementos indispensables para el discernimiento. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese presenti a El Papa saluda a los peregrinos de lengua francesa presentes en esta audiencia, especialmente a los fieles sirio-católicos de la misión de la Sagrada Familia de Lyon. El discernimiento es difícil pero indispensable para vivir. Requiere conocernos a nosotros mismos, saber lo que es bueno para nosotros aquí y ahora. Sobre todo requiere una relación filial con Dios, porque quiere ser amado y no temido. Dios nunca impone su voluntad, pero es Padre y no nos deja solos, siempre dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos. Que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones diarias y que te bendiga. Cordialmente, los pèlerins de langue française présents à cette audience, en particulier les fidèles syriaques catholiques de la mission de la Sainte Famille de Lyon. Le discernement est ardu, mais indispensable pour vivre. Il exige de nous connaître. Bien, la lectora está traduciendo en francés las palabras que el Papa pronunció en italiano, ¿no? Este saludo a los peregrinos y fieles de lengua francesa. Mais il est père et ne nous laisse pas seuls, toujours prêt à nous conseiller, à nous encourager, à nous accueillir. Que l'Esprit Saint guide nos choix quotidiens et vous bénisse. A continuación, como siempre, damos paso al lector de lengua inglesa, que también hará este resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis. Como siempre, los lectores saludan al Papa de parte de los fieles que están presentes en la catequesis o que lo están siguiendo a través de los medios de comunicación, y luego anuncia que el Santo Padre, al final de la audiencia, recitará el Padre Nuestro en latín e impartirá la bendición apostólica. En este momento, en
esta síntesis de la catequesis en inglés, se destaca que en los evangelios Jesús utiliza el discernimiento cotidiano practicado por los pescadores o los comerciantes para enseñar la importancia de elegir sabiamente vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. For our decisions, good or evil, can make the earth either as También destaca que el auténtico discernimiento requiere conocimiento, perspicacia y experiencia, pero también la sabiduría del corazón, un compromiso firme y un esfuerzo incesante. Let us ask the Holy Spirit to enlighten and guide us in our daily efforts to live lives of holiness, wisdom, and fidelity to the saving truth of the gospel. Escucharíamos el saludo del Papa en inglés para los peregrinos en inglés. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los de Malta, Nigeria y Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco los dones de sabiduría, alegría y paz del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos. Especially those from Malta, Nigeria, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the Holy Spirit's gifts of wisdom, joy, and peace. God bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden. Estamos escuchando a la lectura en lengua alemana. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam. Como siempre, primero dirige el saludo al Santo Padre por parte de todos los fieles y peregrinos de lengua alemana que están allí presentes en la audiencia o que lo están siguiendo a través de los medios de comunicación. También anuncia a todos los que participan en la audiencia que al final el Santo Padre bendecirá todos los objetos que los peregrinos lleven consigo. Además de eso, ofrecerá una bendición apostólica a todos y de modo particular a los niños, a los ancianos, los enfermos y a todos aquellos que sufren. Ha comenzado ya el resumen de esta catequesis en alemán. Ein solcher Entscheidungsprozess gestaltet sich bisweilen schwierig, weil Gott uns das Leben, das wir leben sollen, nicht fertig verpackt vorgibt. Er hat uns frei geschaffen und möchte, dass wir unsere Freiheit ausüben. Der Mensch kann sich dabei im Gegensatz zum Tier auch vertun. En esta síntesis en alemán se destaca que el proceso de discernimiento es a veces difícil porque Dios no preconfecciona la vida que debemos vivir. Nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Al hacerlo, los humanos, a diferencia de los animales, también pueden cometer errores. Es más, pueden negarse a elegir lo correcto. Se destaca también que en las primeras páginas de la Biblia Dios hace reflexionar al hombre. Si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el patrón del bien y del mal, y que las elecciones que hagas tendrán consecuencias para ti, para los demás y para el mundo. En este momento, el Santo Padre dirigirá su saludo a los peregrinos de lengua alemana. De todo corazón, saludo a los peregrinos de lengua alemana. Pidamos diariamente el don del Espíritu Santo para que nos ayude a alinear todas nuestras pequeñas y grandes decisiones
con la voluntad de Dios. Así encontraremos la verdadera libertad y la plenitud de la vida. Para todos, mi bendición. Y ahora sí, después de la traducción del saludo del Papa en lengua alemana, escucharemos el resumen que el mismo Papa hará de su catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Bueno, como siempre, los peregrinos en lengua española siempre son muy espontáneos y dan mucho ánimo a estas audiencias. A continuación, el Papa ofrecerá la síntesis de su catequesis en nuestro idioma. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento. Jesús nos lo presenta con imágenes de la vida ordinaria: el hombre que trabaja en el campo, los pescadores que seleccionan los peces. Estas parábolas nos presentan el discernimiento como ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, en el que también se involucran los afectos. El hombre, haber encontrado el tesoro, se llena de alegría y por tal motivo, habiendo sopesado bien la situación, vende todo lo que tiene y compra el campo. Es muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. Así aprendemos a conocernos y a conocer y amar lo que es bueno en cada momento. Dios quiere que ejercitemos la libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo nuestra vida con cada decisión, lo que se convierte en una tarea exigente. Él nos sostiene en este camino y quiere ser amado desde la libertad y no imponiendo su voluntad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay tantos mexicanos allí, uruguayos, colombianos, salteños, argentinos. Quiero expresar mi cercanía de modo especial a todos los que el día de ayer celebraron a Santa Rosa de Lima como su patrona. Particularmente a los enfermeros y enfermeras del Perú. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber discernir con libertad y amor en los acontecimientos de la vida diaria. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar al Papa con la síntesis de su catequesis en nuestro idioma. A continuación,
es el turno de la lengua portuguesa. Como siempre, dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa sin traducción para que los oyentes que sabemos que nos se conectan a las señales en lengua española puedan escuchar esta síntesis en su propio idioma. Cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Iniciamos hoje um ciclo novo de catequeses sobre o tema do discernimento. Discernir é um ato importante que diz respeito a todos, pois as escolhas são parte essencial da vida, pois nelas se concretiza o nosso projeto de vida e a nossa relação com Deus. À luz das imagens tiradas da vida quotidiana que Jesus utiliza no Evangelho, o discernimento apresenta-se como um exercício da inteligência, aptidão e vontade. É muito importante saber discernir, e as grandes escolhas podem nascer de circunstâncias, à primeira vista, secundárias, mas que se revelam decisivas. Conhecimento, experiência, afetos, vontade, eis alguns elementos indispensáveis do discernimento. E ao longo destas catequeses, veremos outros não menos importantes. O discernimento comporta um esforço, pois Deus convida-nos a avaliar cada situação e a escolher. Criou-nos livres e quer que exerçamos a nossa liberdade. Discernir é algo exigente, mas é indispensável para viver e requer conhecimento próprio, isto é, que eu saiba qual é o bem para mim no momento e situação em que me encontro. Mas requer, sobretudo, uma relação filial com Deus, que é Pai e não nos deixa sós, que está sempre disposto a aconselhar-nos, encorajar-nos e acolher-nos, mas que nunca impõe a sua vontade, pois ele quer ser amado, não temido, e o amor só se vive quando há liberdade. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa, en particular a la tripulación del buque Escuela Brasil. Fratelli e sorelle, no mancate de hermanos y hermanas, no dejen de pedir la ayuda del Espíritu Santo, guía segura del buen discernimiento en cada elección que tengan que hacer. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa, em particular a tripulação do navio Escola Brasil. Irmãos e irmãs, não deixeis jamais de pedir ajuda ao Espírito Santo, guia seguro para um bom discernimento em cada escolha que tenhais de fazer. Que Deus vos abençoe.
En este día hay una gran presencia de latinoamericanos en esta audiencia. Como el mismo Papa lo dijo, ¿no? Muchos mexicanos, argentinos, uruguayos, colombianos, brasileños, en fin. En este momento estamos escuchando el saludo de lector en lengua árabe dirigido al Santo Padre por parte de los fieles peregrinos y quienes siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación. En pocos momentos también se realizará el resumen de esta catequesis en árabe. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع التمييز وتكلم عن معنى التمييز وقال. En la audiencia general se desarrollan estas síntesis en árabe, luego en polaco. Aprovechamos para destacar que justamente este día, este miércoles 31 de agosto y hasta el primero, ¿no? Hoy y mañana, en la Casina Pío Cuarto del Vaticano se estará realizando un encuentro de artistas. Se trata de la primera edición de la Vita Summit y que se trata de una iniciativa, ¿no?, que fue propuesta al Santo Padre y que el Santo Padre aceptó. Es un encuentro como para entender cómo las artes, los medios de comunicación, el entretenimiento pueden promover el bien común y fomentar una cultura del encuentro, siguiendo un poco las palabras del Papa Francisco sobre los artistas, a quienes definió como custodios de la belleza, testigos de la esperanza para toda la humanidad. Los organizadores son de la Fundación también Summit Vita. Y en este evento en particular, que tiene estos dos días, habrán debates, intercambios de experiencias, de mensajes que inspiren y provoquen la reflexión y dirijan a las personas contenidos significativos sobre lengua árabe. Dios es Padre y no nos deja soli. Siempre el Santo Padre saluda a los fieles de lengua árabe. Dios es Padre y no nos deja solos. Siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos y nunca impone su voluntad, porque quiere ser amado y no temido. Por eso nos invita a evaluar y elegir, ya que Él nos creó libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Bueno, estas son las palabras del Papa a los fieles de lengua árabe. Como estaba diciendo, en este encuentro habrá también importantes presencias como el actor estadounidense Denzel Washington, también el tenor italiano Andrea Bocelli, la diseñadora de moda Eva Cavalli, y actores británicos, también directores de cines, cantantes, en fin, un evento que tiene su primera edición en este día. También este tipo de cumbres, después de esta que será la primera, están previstas otras iniciativas en ciudades como Londres, en Ciudad de México, en Los Ángeles, en fin.
Después de estos días tan activos para el Santo Padre, no solamente con el consistorio, con la reunión de los cardenales, en la que se reflexionó sobre la constitución apostólica del Papa, Predicate Evangelium, que da esa reforma a la curia romana, una discusión que concluyó ayer con la misa del Papa, con los nuevos cardenales y también con el colegio cardenalicio. También estuvo el viaje del Santo Padre a L'Aquila, y hoy este, digamos, encuentro, esta especie de cumbre un poquito más ligera con artistas. Albo tego, kto orząc pole, natrafia na coś, co okazuje się skarbem. W świetle tych przykładów rozeznanie przedstawia się jako aktywność inteligencji, doświadczenia, a także woli, aby uchwycić sprzyjającą chwilę. Są to warunki dokonania dobrego wyboru. Estamos escuchando la lectura en lengua polaca, que como en las demás síntesis destaca algunos puntos salientes de la catequesis del Papa dedicada este miércoles al discernimiento, este inicio de una nueva serie de catequeses, el ciclo sobre el discernimiento. I chcę, abyśmy korzystali z naszej wolności. Dlatego rozeznanie jest absorbujące. Bóg daje człowiekowi precyzyjne pouczenie. Jeśli chcesz żyć, jeśli chcesz cieszyć się życiem, pamiętaj, że jesteś stworzeniem, że nie jesteś kryterium dobra i zła. A wybory, których dokonujesz, będą miały en esta síntesis se destaca que el discernimiento implica dificultades, porque según la Biblia no encontramos ante nosotros una vida ya empaquetada, ya hecha para vivir. Dios nos invita a evaluar y a elegir, nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Nigdy jednak nie narzuca swojej woli, bo chce być miłowanym, a nie budzącym postrach. El discernimiento requiere el conocimiento de uno mismo y sobre todo una relación filial con Dios. Gdy musimy dokonywać wyborów. El Papa saluda a los fieles de lengua polaka. Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Domani ricorderete lo scoppio della seconda guerra. Mañana se conmemora el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial que tan dolorosamente marcó a la nación polaca. Stiamo vivendo la terza. Y hoy estamos viviendo la tercera. Que el recuerdo de las experiencias pasadas los ayude a apreciar la paz en su interior, en sus familias, en su vida social e internacional. Que María los apoye en su elección diaria de bondad, justicia y solidaridad con los necesitados, haciendo nacer en sus corazones la esperanza, la alegría y la libertad interior. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego.
El Papa en este saludo a los polacos no solamente habló de que en este momento estamos viviendo una tercera guerra mundial por la situación dolorosa que vive el pueblo de Ucrania en estos momentos. Módlmy się szczególnie za naród ukraiński. Niech Maryja wspiera was w codziennym wybieraniu dobra, sprawiedliwości i solidarności z potrzebującymi, rodząc w sercach nadzieję, radość i wewnętrzną wolność. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. Ora il saluto al Papa por parte de los fieles y peregrinos italianos. Al Santo Padre. A conclusione di questa udienza, en la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. E gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani celebreremo la giornata mondiale di preghiera per il creato. Mañana celebraremos la jornada mundial de la creación. Festa di San Francesco di Assisi. Y se celebrará el tiempo de la creación hasta el 4 de octubre, día de la fiesta de San Francisco. In balia dei nostri eccessi consumistici, la sorella madre terra gemme e ci implora di fermare i nostri abusi. El Papa reflexiona sobre durante questo tempo del creato il daño che 27 la humanidad está haciendo a la creación, y el Santo Padre hace también un llamamiento para que los líderes mundiales hagan algo y reflexionen sobre este cambio climático y el daño ecológico y se detenga en la preghiera de donar paz a la popolazione irachena. L'anno scorso ho avuto la gioia di visitarla e ho sentito da vicino il grande. Il Santo Padre sta ricordando también la visita che realizzò a Iraq e spera che este pueblo pueda enfrentar las dificultades actuales y poder llegar a la paz, a la tranquilidad y a la sana convivencia. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los numerosos grupos de confirmación, incluido el de la diócesis de Chiavari. También muy animados los fieles italianos. Queridos jóvenes, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Les deseo que sigan siempre con entusiasmo y que den un testimonio alegre del Evangelio todos los días de sus vidas, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo. Saludo con afecto a los fieles de Rieti y Amatrice.
La vostra presenza evoca la mia mente il terremoto. Su presencia evoca en mi mente el terremoto del 24 de agosto de hace 6 años que sacudió a Matrice, a Cúmoli y Arcuata del Tronto. Al recordar en la oración a los fallecidos, renuevo mi más sentido pésame a sus familias. Espero que la ayuda de las instituciones y de las personas de buena voluntad continúe para que la vida pueda renacer en estos territorios. Por último, mis pensamientos van como siempre a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. Los invito a todos a encontrar cada día el valor y la esperanza en Dios para vivir plenamente sus respectivas vocaciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Domino Covisco, sin nome Domini Benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bien, así hemos llegado al final de esta audiencia general. Como hemos escuchado, el Papa Francisco ha iniciado un nuevo ciclo, el ciclo dedicado al discernimiento. En su catequesis ha afirmado que el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad son algunos elementos indispensables del discernimiento, pero también que el discernimiento implica un esfuerzo, que Dios nos invita a evaluar y a elegir, nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. El Santo Padre invita a ejercer este reto de discernir. Un reto en el que se requiere que cada quien se conozca a sí mismo y sobre todo requiere una relación filial con Dios. En fin, y con estas palabras del pontífice, nos despedimos. Un feliz día para todos, de parte de quien les habla Nina Tufani Díaz, en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción española de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.